aquí está la niñita del JYP. Ya estoy aquí, este es el edificio de NBC, es enorme como podéis ver, es una pasada. Y aquí ya están los fans de diferentes grupos esperando para entrar, son las 2. Están dando ya todos el ticket para entrar en el stage. Y yo tengo que esperar como hasta las 3:30 más o menos, porque mi premio es para el special stage, que es después del broadcast, y no puedo ir a los dos. Entonces tengo que esperar a que termine el primero, y luego a las 3 tengo que esperar por aquí a que me den mi ticket para asistir al special stage. Y lo bueno es que, aunque tenga que esperar una horita ahora, Lino nos ha invitado a todos los asistentes a una cafetería para tomarnos algo calentito mientras esperamos que empiece. Se agradece un montón porque literal hace menos 4 grados, todavía queda como un montón de nieve, como podéis ver por aquí, porque anoche también nevó. Y en esta cafetería de aquí, que se llama Susan Place, es donde, enseñando mi membresía y el pantallazo de ganadora, me dan una bebida super guay. Así que nada, me voy para allí ahora, tomar algo calentito y esperar a que empiecen con la lista de los ganadores del Special Stage. ¡Ah, tengo muchas ganas! En fin, nos vemos. ¡Chao! Aquí pidiéndome la manzanillita que me ha invitado Lino. Ok, cansa invitado.와 진짜 맛있겠다. 맛있겠다. 네. 아유 감사합니다. 이게 좀 더 푹 눌렀으면 눈을 찔러가지고 고민 좀 했어요. 그치 눈 보이는 게 낫지? 네. 근데 이따 내가 이렇게 푹 눌러 쓰려고. 보여줬다 안 보여줬다 두 가지 볼 수 있는 거 아니야? 아니야. 불법까지는 아니고. 저는 김치볶음밥에 치즈 올려. 아 왜? 그만 먹으라고? 아니 맛있는 걸 어떻게 해? 나도 맛있는 거 먹고 살아야지. 맞다. 우주호의 스페셜 스테이지죠. 아 맞습니다. 트로트계의 히어로에서 이제는 만인의 히어로가 된 임영웅 씨. 모두의 마음속 잠들어 있던 그루프를 깨워준 김영웅 선배님과 함께 만나볼까요? 나와주세요. 전 세계를 핑크빛으로 물들인 스트레이키즈. 우주호의 정우 인주 인호가 되겠습니다. 모두 Happy New Year! 대한민국 음악의 중심 쇼음악 중심 2023년에도 기대야 쇼쇼쇼 안녕.
Ha sido una pasada, ha sido súper guay. Mirad el brazalete, lloro. Ha sido muy, 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 muy guay. Hemos entrado al stage. Está todo decorado súper mono, todo ultra navideño, con un montón de luces y regalitos y cosas. O sea, estaba súper mono decorado. Y claro, estábamos ahí como todas las fans. Hay un montón de gente en realidad. Y con los lightsticks, las niñas monísimas, con las capuchitas y todo. O sea, súper, súper, súper mono. Y estábamos como por zonas, las de NCT, por Jungkook, luego las de Minju también había. Había un montón de tíos también. Y luego las Stay. Mira que, por cierto, toda esta cola que veis por aquí es para el cafecito de Lino, que se lo van a tomar ahora. Es muy heavy, o sea, yo estoy flipando. Esto es mucho más guay de lo que esperaba. En plan, no creo que tenga la oportunidad de vivir esto en mi vida. Y, súper monos. Oye, nos sentamos ahí, estábamos esperando. Y aparecen los tres. ¡Oh, estaban buenísimos! Lino iba como con un bucket hat de pelito blanco y un jersey rojo, monísimo. Pantalones blancos y unas Converse blancas de plataforma también. No sé, o sea, estoy en shock aún. No. Es que no me creo que haya vivido esto, en serio. ¡Ay, buenísimos! Estaban ahí como al principio hablando, como interactuando con el público y tal, y hablando entre ellos, y las niñas gritándoles de todo, súper monos. Lino hizo el stay pose, en plan se puso ¡pa! y se le hizo hacer también a Jungkook. Buenísimos, o sea, es que no puedo más. Y nada, estaban ahí como hablando, bromeando, hablando como... Me digo preguntando qué cenamos hoy, ¿sabes? Y como diciendo, kimchi, esto, lo otro. Joder, es que estoy en shock. No puedo. Y así como hablando mucho. Todo el mundo con el lightstick también. Entonces, pues, hicieron la presentación como el... Lo que va como entre actuación y actuación, que es cuando están los tres MC y lo graban todo del tirón, como hacen todas las tomas, y luego ya como que supongo que lo cortan porque lo han grabado todo hasta el final, que han hecho de show, 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 añón. Ay, he llorado, en serio, qué guay. Y luego han hecho como la actuación preciosa. Más monos, en serio. Va a ser muy, muy chula. O sea, cuando la veas te vas a morir, porque Lino está monísimo. Y han hecho la actuación tres veces. O sea, como han hecho tres takes de la coreografía. Y supongo que se quedarán como... Bueno, emitirán el que haya quedado mejor, que para mí gusta el segundo, porque Lino Ending Fiery, monísimo, porque está haciendo así. Oh, ha sido muy, 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 muy guay, la verdad. Ha molado un montón. Yo ya no puedo pedir más suerte a la vida. O sea, o me voy a morir pronto o yo ya no sé qué va a pasar, porque es que esto no puedo más. Oh, en fin, no sé qué hacer, porque si me tomo otra manzanilla, igual ya me quedo en coma, ya no tengo más café gratis. Y nada, ahora me iré para casa, porque he estado esperando un montón de rato, había que hacer un montón de cola. Encima yo era como la penúltima. Lo hice súper bien, ¿eh? Porque lo hice como desde arriba y era como una fila 10 más o menos. Así que nada, jo. Espero que os vaya súper bien. Un besito. Añón.